Estamos en el medio del piquete que desde hace 3 horas está cortando la avenida Pueyrredón y la avenida Rivadavia. Fíjate, toda esta la gente que está protestando, tiene que ver con los manteros que han sido desalojados. Chicas, ustedes estaban trabajando aquí, la sacaron, cuéntenme. Sí, nos sacaron. De la noche a la mañana nos sacaron. ¿Qué es lo que quieren ahora? Queremos trabajar nada más, solamente pedimos trabajo para todos, porque ahora todos estamos sin trabajo. ¿No te querés censar? No. ¿Te vas a quedar acá? Sí. Las mujeres en la primera fila de la protesta y del piquete. Yo soy madre de 7 hijos, no recibo ni asignación, no tengo un techo, no tengo nada, lo único que sobrevivo con el puesto nada más. ¿Por qué no te querés censar? Porque no, porque te mienten, papi, te mienten. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo va? Y acá estamos viendo si nos dan una solución. Sí. Bueno, pero la solución es esta, ese piquete, enfrentarse con la policía. No, no. Estamos enfrentados con la policía. ¿Quién dice? Pará, ¿quién dice que estamos enfrentados con la policía? No, están cara a cara. No, 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 estás equivocado. Estás tergiversando. Entonces explícamelo. Entonces explícamelo. Yo no tengo nada que explicarte a vos, Malnati. Contámelo. Estás tergiversando las cosas. Contámelo. Vos, Malnati, vos, andá, andá, Malnati. Sacate a Malnati de acá, porque vos vivís cambiando las cosas, negro. Yo te estoy preguntando. No, vos vivís cambiando las cosas. ¿Qué te pensás que te estamos necesitando a vos para que hablé? Tómate nada, tarado. Malnati, eres un tarado. Bueno, fíjate, bueno, este es el ánimo que se está viviendo. Es inminente que acá tiene que pasar algo, hace 3 horas. Ustedes saben que los chicos no tienen que estar en el medio. Bueno, pero entonces... Correlos. Pero claro que no. ¿Entendés? Nosotros necesitamos trabajar. Claro que no, por eso estamos acá para que... Pero buscar una solución, no perjudicar a la gente, ¿me entendés? Claro. Buscar una solución. Nosotros bueno, ¿vos necesitamos que nos reprima? ¿Pensás que el censo puede ser una solución no, o no? No, no hay ninguna solución no? para mí. Contame porque por lo no. primero que dicen es tener un número de QI y número de QI le perjudican a la mayoría de la gente que es discapacitada. Bien, señor, ¿usted es el jefe del operativo? Espérenme un cachetito, por favor. Señor. Que se corra, que vamos a trabajar, por favor. ¿Van a trabajar? ¿Qué significa vamos eso? Vamos a trabajar, vamos a avanzar, señor. ¿Van a avanzar? Sí, lo escucho por ¿Ya lo intimaron? Sí. ¿Hubo la intimación? Sí. ¿De acuerdo al protocolo? Sí, entonces, bueno, nos confirman. En las negociaciones le estaban pidiendo que se censen y... No aceptaron la propuesta. Fíjense que hay muchas mujeres, muchos chicos... Y lo que están pidiendo es trabajo. ¡No hay solución! ¡La guerra continúa! Ahora avanzan los manifestantes. ¿Eh? Ya habían sido intimados. Nosotros escuchamos que habían sido intimados. Ya está la policía en la primera fila. Se van desplegando. Vean cómo van entrando desde aquel costado. Los hombres que estaban en la primera fila de la protesta se fueron. No están más, quedaron las mujeres y los niños. Ahí está. Y están, ahora están. Ahí está, mirá. Ahí están los que estaban atrás, ¿eh? Los que estaban al principio están ahí, están atrás. Y bueno, se inició. Bueno, está corriendo todo. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, ahí lo vemos. Vemos, los que estaban en primera fila ahora fueron atrás a tirar palos y a tirar piedras. Son los que habían discutido con nosotros, los que nos habían dicho ahí. Hay alguien. Vuelan. Cosas por todos lados. Ahí está. Vamos. Vamos a avanzar. Ahí está. Vuela de todo. Cuidado. Cuidado. Tiran de todo. La puta. Uy, los cascotes. Bueno, pero los manifestantes... Se van a sentar a donde estamos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para, boludo! No, 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 no. Espera, correte por ahí porque están tirando los cajotes desde la esquina. Ahí está. Lo vemos. Son los chicos que habían hablado con nosotros. Le tiran los cajotes a la policía, a la cara descubierta. Cualquier tipo de... No, 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 no. Justo. Vamos, vamos, mira, fíjate. Avanzan. Avanzan ahora para correr, mira, fíjate. Vení. Ahí está, bueno, todos corriendo. Y ahí estaban. Bien, ahí entonces. Recién, los que tiraban piedras se quedaron en aquella esquina. Los policías se repliegan y queda una nueva línea de contención aquí. Acá otro grupo de manifestantes que está tirando piedras, palos, vuela de todo, fíjate. Bien, por lo menos lo vemos llegar acá. Ahí se lleva una persona detenida. Ahí se lleva una persona detenida, vemos. Una persona más detenida, son varios los detenidos. Estas son las piedras que volaban.
Este tipo de piedras son las que volaban, cascotes de todo tipo. Mirá. Bueno, sabemos que hay policías heridos y no hay que descuidarse ni un momento. Mirá, ¿ves? Esto es lo que se estaba gestando. Acá, bueno, parece ser que es otra fase de este procedimiento. El camión hidrante. ¿Se acuerdan que en la esquina de Mitre y Pueyrredón, aquí estaba la contención de la policía? Bueno, van avanzando paso a paso y ya llegan a la mitad de la cuadra. Gente que está tirando los tachos de basura a la mitad de la calle, gente que está rompiendo cascotes, están rompiendo los cascotes, neumáticos para quemar. Estamos en el medio del área de fuego. Por un lado, los manifestantes. Por el otro lado, la policía. Ahí viene. Vuelan las piedras para todos lados. Bueno, ahí está. Por suerte sin mucha puntería, ahí vuela. Esta es la situación ahora en Bartolomé Mitre. Estas son las piedras que volaron. No hay que dar nunca la espalda en este caso. Así que vamos a esperar a ver cuál es el próximo movimiento de los manifestantes y cuál es el próximo de la policía. Es un juego de estrategias que todavía no terminó. ¿Qué está pasando? O sea, ahí está. ¿Pueden avanzar? Ajá. ¡Avancen, por favor! Bueno, esto es... Están como corriendo de la zona a un grupo que trataba de reingresar a la zona de seguridad que había marcado la policía. Un nuevo ingrediente en el debut del protocolo antipiquete. Gente que corre y fuego. Fuego en la esquina de Rivadavia y Pueyrredón. ¿Explota eso? No. ¿Solo fuego? ¿Dónde compraron los cohetes? Ah, sí, explotado, es cierto, sí. Se sigue con la quema de objetos. En ese caso, ustedes lo pueden ver. Nosotros creemos que la política de la policía es esperar que se siga debilitando este foco para luego dispersar con las menores consecuencias posibles. Ahora son los manifestantes quienes están yendo por Pueyrredón para encontrarse con la policía que se prepara. Uy, uy, uy. Bueno, esto es lo que nadie quiere, ¿eh? Lo que nadie quiere. Vení, vamos a prepararnos porque en cualquier momento arrancan las piedras. Vamos a tratar de ver qué es lo que están tratando de decidir. Habla, habla. Voy a ir a la Defensoría del Pueblo. Yo le juro por mi hija, loco, que le voy a decir la verdad. Yo, a mí no me va a comprar nadie. Yo voy a venir y le voy a decir la verdura. Y si no va a laburar nadie, no va a laburar nadie, negro. Yo no van a levantar el piquete. No, no vamos a levantar nada. Levantan el corte. Iniciamos el capítulo, la negociación. Acá los representantes de los manteros van a hablar con el Defensor del Pueblo. Ahí está, el jefe del operativo está... El gobierno de la ciudad. No sabemos bien para dónde es. Para atrás, por favor. Por favor, déjenme actuar. Por favor. Permiso, permiso. Por favor. ¿Dónde está el Defensor del Pueblo? Ahí viene.